Bueno, sí, vamos retomando con el trabajo que nunca tiene vacaciones en Cáritas, porque si bien enero y febrero lo tomamos como una época de receso, estamos siempre atentas a las urgencias que surjan, o sea que se atiende igual en épocas de vacaciones y la entrega de leche se hace mensualmente todo el año. Siempre la entrega de febrero hacemos junto con la entrega de leche, la entrega de, para los niños de primer grado es el guardapolvo, ahora por lo general usan remera y pantalón azul. Hacemos la entrega de ropa, de lo que podamos tener de calzado y útiles. Bueno, nos encontramos con que hay poquitos, vos viste lo que Y sale sí. hoy en día cualquier útil para la escuela. Entonces, bueno, apelamos que es época que todos están preparando las mochilas. Por ahí hay mamás que tienen el beneficio de algún sindicato que les da todos los años útiles y pueden renovarlo año a año. Entonces, apelamos a la buena voluntad de que lo que no va a estar más en uso dentro de la casa lo puedan acercar a la parroquia. Además de estas semanas previas a las clases, hablábamos fuera de aire que la gente siempre puede acercar cosas, remeras que ya no utilizan de los uniformes escolares, colores, bueno, lo que sea, porque durante todo el año se necesitan también útiles. Sí, ahora digamos de arranque buscan en esta primera entrega porque está el inicio, pero a lo largo del año van pidiendo porque o no consiguieron en esta entrega y te siguen pidiendo. Y si no, a nosotros también nos sirve porque como arrancamos en marzo con el apoyo escolar, tenemos siempre un refuerzo de útiles allá en casa de tía Margarita porque siempre va algún chico que se le termina el cuaderno o le faltan hojas o perdieron los colores o algún lápiz negro, entonces nos sirve también. Concretamente, en este caso, esta campaña que están haciendo, ¿a dónde la gente tiene que acercar las cosas? A la Secretaría de la Parroquia, que está todos los días, menos los lunes, de 9 a 12, donde está Carolina, que ella es la secretaria parroquial y recibe todo lo que lleve. Y si no, bueno, todos nos conocen, pueden acercarlo a cualquier miembro de Cáritas. ¿Cuántos chicos aproximadamente concurren a Tía Margarita para el apoyo escolar o por los últimos años qué experiencia tuvieron? Mira, en Tía Margarita diariamente a tomar la leche que nosotros tenemos en el merendero concurren entre 50 y 60 chicos. Todas las tardes en distintos horarios a medida van terminando las actividades escolares o extraescolares que tienen. Y después en el apoyo tenemos grupos de 10, 12, funciona martes y jueves en Tía Margarita, el apoyo escolar. Aquellas personas que están escuchando y tienen interés de colaborar de alguna manera, quieren acercarse a tía Margarita, ¿en qué puestos, digamos, se pueden postular y con quién se tienen que dirigir para brindar su servicio? Sí, en la necesidad en tía Margarita siempre es más en el apoyo escolar, ya sea alguna docente o alguna mamá que se sienta capacitada para ayudar. Los chicos van con las actividades que les dan en la escuela y es reforzar lo que desde la escuela nos piden para cada niño. Caritas trabaja en forma conjunta con las escuelas y estamos en diálogo permanente, porque cada chico tiene una necesidad distinta. Entonces, dentro de las posibilidades de tener varios docentes o varias personas que puedan hacerse cargo de ese chico, se apunta a que cada cual reciba el refuerzo que necesita por la demanda de la escuela. Y si no, a quien le gusta seleccionar ropa, atender a las personas asistidas, en casa de tía Margarita el apoyo escolar lo está manejando Norma Caballero o Marisa Frigerico, con cualquiera de ellas dos, o dejan su nombre y su teléfono en casa de tía Margarita y nosotros nos contactamos. Y para el ropero se acercan a la parroquia, hablan con el padre o dejan algún teléfono para que nuestra trabajadora social se acerque. Siempre decimos que Caritas, en un momento hubo un sacerdote que cuando vos ibas y decías que no estabas bien, que no sabías qué hacer, que estabas cansada, deprimida, vaya a trabajar a Caritas. Es verdad. Y no es así, porque si bien nos hace bien al que no estamos pasando un buen momento, el que está del otro lado a veces viene con muchos más problemas de los que tenemos Claro. y tenemos que estar predispuestos a abrir el corazón, la oreja, porque a veces van con la excusa de la ropa, pero necesitan una oreja que Una los escucha. escuche. Sí. Y también Entonces, es bueno pensaba eso. María Rosa con el tema de la ropa.
Para la gente que dona, porque yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, voy a comer al ropero, meto en una bolsa y llevo Sí, también, ser sí, consciente sí. de que esa ropa que estamos donando la tiene que utilizar alguien, que Otro. esté en condiciones, Sí, que sí. si se puede, que esté limpia. Y también lo que ustedes trabajan allí en el ropero, seleccionar, porque no es Claro. fácil, quizá en una bolsa viene ropa de niño, adulto, Sí, de sí. invierno, de verano, y ustedes la van clasificando para que al momento de darla ya sepan en qué condiciones está Sí, el. eso del estado de la ropa siempre lo recalcamos, porque lo que no nos sirve a nosotros y queremos sacarlo de casa para que le sirva a otro, tiene que estar en condiciones para que le sirva, sobre todo en el calzado. Eso ya hace años que lo venimos repitiendo y se está logrando. Sabemos a veces que el calzado, hasta que no está destrozado, hoy en día lo haces usar a los niños de la casa o los adultos lo hacemos también. Así que el calzado que llega últimamente está en buenas condiciones y es usable por un tiempo más para quien lo lleve. Y la ropa sí, cuanto en mejores condiciones llegue, es menos trabajo para quien tiene que seleccionar y poner en las estanterías para que sea entregado. Bueno, María Rosa, muy claro entonces lo de la campaña. No sé si querés agregar algo más. No, todo el que se quiera sumar, a partir de ahora ya, a partir de marzo, Casa de Tía Margarita va a estar abierta todos los días, porque mucha gente por comodidad o por distintas ubicaciones de la comunidad lo dejan de aquel lado, y yo después lo traigo a la ropa, las donaciones que hacen. Va a empezar a estar abierta todos los días a partir del 1 de marzo, de 3 a 6 de la tarde, y el ropero parroquial a partir de marzo empieza a trabajar martes y jueves de 2:30 a 4. Y si no, ya te digo, en la secretaría de la parroquia todos los días se puede dejar lo que quiera. El que quiera sumarse como voluntario, habla con el padre, habla con cualquiera de nosotros y bueno, les explicamos un poquito cómo es el trabajo de Cáritas y por ahí van, ven y se van a dar cuenta si es lo que tienen ganas de hacer, Bueno, y porque es también lindo como quedarse. sociedad estar todos atentos a si tenemos algún vecino, algún conocido, algún amigo que sabemos que tiene una necesidad de invitarlo, de acompañarlo, Sí. de que se acerque, porque a veces también estas situaciones dan un poco de vergüenza porque o no se conoce a la A la gente o gente. demás. Y bueno, está bueno nosotros también acompañar a esas personas para que reciban la ayuda, que Sí, lo necesitan. la situación sabemos que está difícil para todos y todo aquel que estuvo acostumbrado a lo mejor a ganárselo por mérito Claro. propio, le cuesta hoy en día pedir ayuda. Pero bueno, Cáritas no está dirigido solamente a un sector. Hoy No. podemos estar pasando un mal momento y Cáritas puede estar Y el día de presente. mañana puedes estar ayudando a otra Podés estar persona. ayudando. Así que siempre lo decimos, que Cáritas no es para un solo sector o quien la estuvo pasando y la sigue pasando mal. Hoy tenemos un día malo cualquiera y Cáritas, bueno, está abierto a escuchar, a atender. Tenemos una trabajadora social que se encarga de las entrevistas o de las personas que llegan por primera vez, como para hacer un análisis de la familia. Muchas personas también aprovechan esa entrevista con la trabajadora social para iniciar algún trámite, muchas mamás por la tarjeta social y eso, ella también las ayuda, así que se acerquen, que van a ser bienvenidos para Bueno, en cualquier lado, para atención, para para ser colaborar, atendido, para colaborar, las bienvenidos puertas sean, abiertas entonces de siempre, Caritas. Bueno, siempre. María Rosa, muchas gracias por tu No, visita. gracias a ustedes por el espacio.